Bienvenidos, bienvenidos al Dublin House, que hacía mes y medio que no veníamos, pero ya estamos aquí. Estoy además con algo que les va a interesar una barbaridad, porque vamos a hablar de vacaciones, de golf, de un montón de cosas, de turismo, con Cristina Sandaza, que es una especialista y que tiene además una maravillosa agencia de viajes, ¿no? Especializada en ello. Es una asesoría turística. Asesoría, efectivamente. Sí. Organizamos viajes para cualquier lugar del mundo, pero sí que nos hemos especializado en Marruecos y en viajes de golf. Y en ello estamos. Un tipo de trabajo que además queremos mantener la esencia de lo que es Marruecos. Marruecos es un país maravilloso, pero que puede ser un poco caótico si uno va por su cuenta, ¿no? Hoy en día es cierto que la gente tiene como más fácil el organizarse sus viajes, pero creo que en este tipo de país nos necesitan. No, que tú eres una experta además, ¿no? Eso es, yo soy una enamorada de Marruecos. Me viene también de familia, yo tengo familia que viene de San Roque, de Cádiz. Tú me lo contabas, efectivamente. Sí, además con mucho golf. Allí en mi pueblo. Y ya mi bisabuelo tenía panaderías en el norte de Marruecos. Qué curioso. Sí, mi abuelo fue militar, regular en Tetuán y destinado luego en el Aaiún. Entonces, esos 13 kilómetros... Mi padre y mi abuelo también. Fueron allí militares. Los dos, y mi padre estuvo en regulares. Tuvo que ser una época muy, muy especial. Sí, sí. Aquel norte de Marruecos tan español. En ese momento y además esa cosa de estar viendo continuamente el Monte Hacho, ¿no? Ceuta, mi abuela era ceutí también y somos dos países tan cercanos y más allí que yo siempre he tenido mi punto de vista allí en Marruecos. Allá, ¿no? Yo soy historiadora del arte y humanista, me especialicé en arte musulmán. Y yo creo que además es algo irracional. Yo cuando estoy allí y escucho el canto almohacín, esa nasalidad en las voces, esos mocárabes en los muros, yo me siento parte de allí. Y más también viniendo de Toledo, ciudad de las tres culturas. Claro, que estás afincada en Toledo, ¿es eso verdad? Eso es. Que tenemos esa esencia, ¿no? También árabe. Y decidí que por qué no acercar ese país que tanto me gusta, del que estoy tan enamorada, a toda la gente que quisiera conocerlo. Marruecos es un país maravilloso, tiene esos contrastes de color, de luz, pero incluso la gente, ¿no? Tienen un alma pura, es increíble la hospitalidad que allí puedes encontrar. Y creo que además Marrakech, que es donde principalmente yo llevo a la gente, tiene la oportunidad de ofrecerte todo. Tiene la montaña, el Atlas, el Tubkal muy cerca, tiene la playa, es casi la puerta del desierto, ya en Ousasat. Qué curioso, ¿verdad? Qué zona más bonita. Sí. No la conozco. Pues estamos tardando en organizar un viaje. Sí, no la conozco. Y creo que te ofrece todo eso, ¿no? Que muy pocos países o muy pocas ciudades te pueden ofrecer. Y entonces el golf allí se convirtió de repente en un deporte casi nacional, ¿no? Hassan, el monarca, decidió que quería competir con otros países en tema golf. Y ahora mismo Marruecos cuenta con unos 60 campos de golf, desde Tánger hasta Marrakech, 14 en Marrakech, de los que te podría decir que 6, 7 de ellos son imponentes. Y bueno, torneos, Marruecos se está abriendo y no solamente en el golf. Este año ha cogido allí torneos de tenis, hay carreras de coches, circuitos y yo creo que se está abriendo a lo que es... Hípica, me contabas también, ¿no? Hípica, hay, bueno, esa raza árabe de los caballos tan conocida y hay hoteles y picaderos que tienen verdaderas joyas. Y algo que la gente no suele conocer tampoco, el esquí. Si me lo has contado, por eso lo sé. El esquí, Marruecos también tiene montañas y tiene da la oportunidad también de poder esquiar allí. O sea, estamos hablando que lo tiene todo, Marrakech específicamente, ¿no? Eso es. A mínima distancia y con un tiempo extraordinario, ¿no? Claro, es que además nosotros competimos con el resto de países en que contamos con 350 días de sol al año. La temperatura es exquisita, pasamos de una temperatura ideal a una perfecta. Vivimos en una continua primavera allí y claro, eso da la oportunidad. Imagínate a gente de Escocia, Inglaterra, que tiene tan complicado jugar durante todo el año, o aquí incluso con los inviernos duros que podemos llegar a tener, el poder decir, es que estoy a una hora y media
a una hora y media de algo además tan exótico, tan diferente. Un vuelo de hora y media. Hora y media. Nada. Hora y media, hora y 40. Y estás, o sea, yo creo que nunca algo tan diferente estuvo tan cerca de España, porque el aterrizar allí, que además el aeropuerto de la Menara está a 2 kilómetros o 3 de la plaza Yemna Lefna, que yo digo, un día se va a salir el avión y vamos a acabar en el zoco. Y de repente estás en otro mundo. Y todo son estímulos, sensaciones, colores, ruidos, una gastronomía. Ideal. Distinta y buena. Y luego, para la gente que no conoce, sobre todo Marrakech, se queda asombrada del lujo que se puede encontrar allí. Es un lujo asiático. Y claro, a unos precios que, comparado con lo que tendríamos que pagar a lo mejor aquí por ese tipo de restaurantes, de hoteles, son prácticamente irrisorios. Pero estamos hablando de unos precios similares a Latinoamérica, similares a sí, Asia. Sí, podría ser. Marruecos, además, lo que te ofrece es la oportunidad de... Es que quiero comer por 3 euros, comida tradicional por 5 euros, ¿y puedes? O puedes estar... Mira, uno de los restaurantes asiáticos que a mí más me gustan del mundo está en Marrakech. Uh-huh. Y parece realmente que estás en Japón. Es todo tan diferente. Marrakech te da la oportunidad de tanto y de todo, que yo creo que cualquier persona que quiera, que elija ir allí unos días, desde luego arrepentido no vuelve. No, evidentemente yo estoy alucinando. ¿Cuál es la población de Marrakech? ¿La sabes aproximadamente? Pues yo creo que tiene casi 1 millón de habitantes. O sea, estamos hablando de una ciudad grande. Eso es. Y que además tiene todos los servicios. Eso es, porque además han entendido que parte de toda su economía tiene que girar en torno al turista. Claro. Es muy importante comentar, para que lo sepa todo el mundo, que la primavera árabe nunca tuvo incidencia en Marruecos. Marruecos es el país más seguro de África. O sea, la tranquilidad con la que uno puede viajar allí sabiendo que no le van a atracar, que no le va a ocurrir nada, que no va a haber ningún altercado. Eso es muy importante. Yo creo que es principal, ¿no? A la hora de organizar tus vacaciones. Y hoy en día que el golf forma parte ya de nuestras vidas y que muchos organizan sus vacaciones en torno a donde va a poder jugar cuando acuda al lugar de destino, pues Marruecos es perfecto para eso. Yo estoy alucinando, no lo conocía, ¿eh? Sí. Bueno, por temas profesionales, no esto, sino en mi vida anterior, sí había conocido Marruecos, sí había conocido algunos sitios, Rabat principalmente por temas... Rabat es más administrativo. Claro. En Marruecos encontramos 3 capitales, la oficial que es Rabat, que es donde está toda la administración, la capital religiosa de Marruecos que es Fez, es increíble, no, porque eso sí que es una máquina del tiempo, es desplazarte a la Edad Media. Es alucinante, nada que ver, claro. nada que ver. Y luego la capital del turismo, del movimiento, del lujo, de la vida, que es Marrakech. Que ya está en una parte mucho más abajo, a la altura de Canarias aproximadamente. Está más al sur, sí. Y claro, ¿qué ha ocurrido? Tenemos al Rey Nuevo, que ha querido abrir, ¿no?, Marruecos a todo el mundo. Tiene una visión diferente de la que tenía el padre. Es cierto que no deja de ser esa dictadura, a lo mejor islámica, pero que no se aprecia tanto como en otros países árabes. Se ve la gente muchísimo más abierta. En Marrakech encontramos mujeres taxistas, la alcaldesa de Marrakech nota, claro, es una mujer. Una alcaldesa, o sea, claro. Que muchas veces nuestros prejuicios con un país árabe son más allá de lo que realmente ocurre en el país. Siempre están los Estados Unidos a Marruecos de una u otra manera, ¿no? Eso es. Ya sea con el protectorado, que lo hablábamos al principio, Sidi Ifni, toda esa historia, y el Sáhara, por supuesto, estaba también unido. Eso es. Yo no sé si sabes que en Tánger hay una legatio americana, ¿no?, que es como una embajada, que tiene además una carta de George Washington, porque Tánger, increíblemente, fue el primer país que reconoció a Estados Unidos como país. Curioso, sí. Después de su independencia, y entonces llegaron a unos acuerdos económicos, comerciales con la ciudad de Tánger, que les ofrecía su puerto a todos esos americanos que querían cruzar por ahí. Que luego fue nuestro, ¿no? Que Tánger, luego fue nuestro. Curiosamente, además, yo me imagino ese Tánger de movimiento después de la Segunda Guerra Mundial, con espías, que además muy bien hizo María Dueñas, lo representó muy bien, lo reflejó muy bien en El tiempo entre costuras. No. Tú eres muy cinéfila, además. Sí. Sí, 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 yo he estado mucho tiempo hablando de cine. Igual, ¿qué nos ofrece Marruecos con cine? En Oursassat está el Atlas Studio,
Allí se han rodado películas como Gladiator, Indiana Jones, Juego de Tronos, ahora Juego tan de de Tronos, moda. Es verdad, sí. Ahora tan de moda, todas estas películas bíblicas tienen allí su espacio. ¿Por qué? Porque, claro, para los productores es muy económico ir hasta allí y poder rodar, tienen todas las facilidades e igual encuentran cascadas, montañas, desierto, grandes urbes, tiene todo, ofrece todo para que el cine pueda reflejar cualquier tipo de película. Pero también estás unida a la Federación de Madrid, que habíamos hablado de que íbamos a hablarlo ahora, ¿eh? Sí, tuve la suerte de poder conocer a Alfonso Fernández de Córdoba, el gerente de la Federación, y yo creo que fue un día igual de manera casual, que yo creo que le transmití tanto lo que a mí me gusta Marruecos, que vio la oportunidad de que los federados de golf aquí en Madrid, que llegan a casi a 90.000, pudieran jugar allí. Llegamos a un acuerdo, tenemos firmado un convenio por el que cualquier federado en Madrid tiene un 10% de descuento en todos los viajes que nosotros organizamos. Eso es bueno, ¿no? Sí, por supuesto. Y la idea es poder firmar en algún momento, cerrar algún tipo de torneo allí en Marrakech con la Federación de Madrid. O sea, la Federación de Madrid... A mí me gustaría que alguna final que se hiciera se celebrara allí. Se celebrara allí y, yo qué sé, pues una de las cosas que se llevara el que ganara el torneo fuera la estancia allí en Marrakech, poder ampliarla. Sería genial, ¿no? Y poder estar allí, sí, desde luego, sí. Bueno, vamos a seguir hablando de más cosas, perfecto, pero si te parece en la siguiente parte, ¿vale? Perfecto. Muchas Volvemos gracias. Ahora, pero escúchenme los consejos, véanme los anuncios de los patrocinadores, porque comemos eso y nos hace falta. Así que se lo agradezco. Volvemos ahora mismo. Si no quiere que le persiga, que corra detrás de usted, suscríbase a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf, y a Épica Española. Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver, y sin duda, Glenmuir 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glenmuir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf, en hombre y en mujer, y también para niños. ¿Están pensando en jugar un torneo de golf? El mejor organizador de torneos, Green City Golf, les va a sorprender con los mejores premios, y además es una manera distinta, un nuevo concepto, una manera distinta de un torneo de golf, con los mejores premios además. Visiten la página web de Green City Golf greencitygolf.es para estar al día de todos los torneos que van a tener en los próximos meses. ¿Qué les voy a contar yo del Dublin House? Nuestra casa. Es que es estar como en casa, y usted cuando visite Guadalajara también. Dublinguada.es es su página web. Tienen un maravilloso pub irlandés donde va a tener una cocina genial, va a tener un menú del día espectacular, va a tener una carta única, va a tener un gin tonic de esos especiales y maravillosos. Les recomiendo Dublin House en Guadalajara. Visiten su página web, insisto. Dublinguada.es. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema
y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. De Coaching Golf Radio y Televisión, aquí con la leyenda Marco Salazar. Marco, cuéntanos, ¿qué sabes tú de golf y cuál es el programa que te tiene a ti informado? Realmente agradecerles por toda esta información que recibo todos los días, porque desde que me levanto pienso en esa información que recibo gracias a ustedes. Y nosotros progresivamente hemos avanzado en el golf por todas las indicaciones que ustedes nos han dado a través de las tomas y las literaturas que nos muestran. Agradecido porque de Panamá son pocas las personas que están destinadas a dar esta información. Marquito, ¿y dónde, en qué redes sociales ves tú nuestra programación? En Twitter, Instagram, Facebook. Listo, Marquito, gracias. Saludos de Panamá. Saludos a Calillo allá. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Están buscando una propiedad aquí en La Garganiza, en Oviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España, Centro y 21, y específicamente Centro y 21 Antilla, con dos agencias en Madrid, se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil, Century, acabado en Y, 21, con número, .es, /agencias/Antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten, y llamándoles a ellos también. Necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf, que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio, porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. Eco. Eco sin duda es el mejor zapato para usted, señor, para usted, señora, y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. Eco, zapatos, los mejores sin duda. ¿Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf? Ofelia T es la marca. Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores calidades. No se pierdan la posibilidad de tener además merchandising para su empresa a través de Ofelia T. Les he dicho una cosa, suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase a, y también a Coaching Golf Radio Televisión, Televisión Golf, y por supuesto a Radio TV Golf. ¡Ay, me caigo! Bueno, pues aquí estamos de vuelta y estábamos hablando de hoteles, me estaba contando, me ha enseñado unas fotos que vamos a intentar colocar cuando me las mandes, porque son espectaculares. Sí. Y cuenta un poco de hoteles y de campos de golf, que te lo sabes de maravilla. A mí me está sorprendiendo lo de Marrakech, no lo conocía. Sí, es una maravilla, porque además seguimos con los contrastes que ofrece Marruecos. Nosotros tenemos tres tipos de hoteles que podemos ofrecer a todo aquel que quiera visitarnos. Tenemos tanto el hotel, trabajamos solamente con hoteles de 4 o 5 estrellas, damos la oportunidad de los que quieran alojarse en el hotel dentro del campo de golf que elijan, pueden hacerlo, o también otros hoteles que están cercanos a diferentes campos
y que son maravillosos. Claro, nosotros ofrecemos a todo aquel que nos elige un conductor que le recoge en el aeropuerto en cuanto llega y con el que está 24 horas lo tiene disponible para él, para lo que necesite, por lo que no es problema alojarse en un hotel del campo de golf que está a 10 minutos del centro, porque en cualquier momento puede acercarse. Tenemos los típicos riad, imaginaros como esas casas a la romana, ¿no?, con una fuente o una piscina pequeñita en el patio y las habitaciones alrededor. Son pequeñas joyas de 5 o 6 habitaciones, son una maravilla, mucho más al 5 o 6 habitaciones. Sí, al estilo árabe, mucho más al estilo árabe, y que los que nosotros elegimos además son riad de lujo, que todos tienen hammam, tienen un spa. Eso debería ser obligado para todo el mundo, poder disfrutar una mañana o una tarde, dejarse meter en el hammam, masajes, exfoliaciones, eso es una maravilla. Y para aquellas familias que a lo mejor quieran estar juntos, o incluso amigos que quieran alojarse juntos, tenemos las villas con vistas a los campos de golf, con piscinas privadas. La mayoría de los hoteles, además, esas piscinas están climatizadas, y con el tiempo que nosotros tenemos en Marruecos, que puede ser 20, 25 grados la mayor parte del año, no hay problema para utilizarla durante todo el año. Qué envidia me estás dando. Para cualquier estancia, sí. Y bueno, además jugamos no solamente con las estancias en Marrakech, como te he dicho antes, todo está muy cerca de la ciudad. Ofrecemos no solamente estancias de golf, normalmente hacemos paquetes si van 7 días, 5 jugando al golf y los otros 2 que puedan estar moviéndose, o 5 días, 3 de golf. Essaouira, por ejemplo, es una ciudad con mucho rollo surfero, es una ciudad de viento, como puede ser aquí en España Tarifa. Surf también, qué barbaridad. Sí, como puede ser aquí Tarifa. Y bueno, también decir que Bob Dylan, los Rolling Stones, toda esta gente, los 60, 70, iban allí a componer, a pasárselo bien, a divertirse. Y Essaouira mantiene todavía ese rollo sabor, musical, ¿no? Ese sabor, efectivamente, donde todavía en las plazas encuentras músicos. Ir al puerto. Yo recuerdo hace poco que estuve y había un señor con sus ostras allí, que yo me harté a ostras y creo que me cobró 2 euros. Y le decía, mira, si tuvieras aquí un vinito, ya sería genial. Ya sería genial. Y es una maravilla poder disfrutar de eso, poder comer en la playa ese marisco que ofrece. Pero claro, tenemos también la posibilidad de irnos a las montañas, de visitar esos pueblos bereberes, el último que hay llegando al Tubkal, Inlil. ¿Tú sabes lo que es poder llegar allí a la montaña, a esos pueblos, la hospitalidad de los bereberes, el poder tener la oportunidad incluso de cocinar con ellos, de darte un paseo, hacer trekking por las montañas o incluso montarte en una mula y poder recorrer los caminos que hay allí? Eso es una maravilla. Es desconectar, es ir sin tiempo. Hay un dicho, un proverbio árabe que dice que nosotros en Occidente tenemos los relojes, pero ellos tienen el tiempo. Sí, eso es verdad. Y eso es verdad, ¿eh? Cuando uno está allí en Marruecos, se da cuenta de si no nos estaremos equivocando en este ritmo loco que llevamos, ¿no?, de vida. Allí disfrutan. El problema que tengo con mi familia, que acaba de aparecer, y llevamos 5 minutos, para que lo sepáis, es que cuando nos gusta el sitio decimos, pues lo venimos a vivir aquí. Pues entonces, amigo, creo que tenéis que hacer las maletas porque os venís a Marruecos. Claro, claro. Eso ocurre, como decían en Pretty Woman con la ópera, o te enamora o nunca más quieres volver. Claro, el golf pasa lo mismo. Claro, claro. Oye, ¿cómo engancha el golf, eh? Yo tengo amigos que eran incluso cazadores, que sabes que los cazadores son como muy metódicos, que nunca quieren dejar la caza, y de repente descubren el golf y es por lo único que no madrugan y se van a jugar. Ajá. ¿Cómo engancha? ¿Cómo engancha el golf? Pues con Marruecos ocurre lo mismo. Yo creo que si eres capaz de llegar, de abrirte, de dejarte sentir todas esas sensaciones que uno tiene cuando llega a ese país, ya es para siempre. Pero vamos a hacer una cosa que Lunita, ¿verdad? Algo que no esperas, que es... esto es un momento patrocinado por Holiday Golf. Ajá. Holiday Golf tiene muchísimas marcas en distribución exclusiva y fábricas. Y Lunita va a pasar por aquí y te va a regalar un bolso de Ofelia T. Muchísimas gracias, qué maravilla. Que es para el golf y para lo que quieras, claro. Evidentemente de una fabricación española, no marroquí, que hay en Jerez y que tiene una excelente calidad. Ole, Cádiz. Es que, a ver. Es que tampoco está mal, ¿eh? Tú eres de allí y la familia es de allí, ¿no? Eso es, qué maravilla, qué buen producto tienen
allí en Cádiz, igual con la piel, en Ubrique, en Jerez, es una maravilla. Oye, muchísimas gracias, qué detalle. Ofelia, la mejor fábrica que puedes encontrar y que, bueno, tener un detalle contigo que además, como vienes de negro, va a doc. Sí, va perfecto. Tras este momento Holiday Golf, seguimos hablando de Marruecos, seguimos hablando de golf, seguimos hablando de hoteles, ¿vale? Vale, perfecto. Sigue contándome más cosas, estábamos hablando... Estábamos en la montaña. Exacto. Estábamos en la montaña. Otra cosa que la gente no conoce de Marruecos es que una de las cascadas más grandes de Marruecos y de África está allí. ¿Cascadas? Está cerca de Marrakech. Tú eres una enamorada de Marruecos. Yo soy una enamorada. Sí. Pero precisamente por eso, porque creo que ofrece todo. Y tener la oportunidad de poder disfrutar de algo así y, como te decía, dentro de la tranquilidad, de la calma. Y es increíble el poder estar en contacto allí con la naturaleza. Me encanta ver a las cabras, no sé si lo sabes, que se suben en los arbustos de argán, de donde sale ese aceite maravilloso, ese oro líquido que ellos también tienen. Y las cabras se suben al arbusto para comer y es increíble verlas allí subidas. Es alucinante. Y luego tenemos otra cosa muy especial. Y es que el desierto de Agafay está tan solo a 35 kilómetros de Marrakech. Y es un desierto en el que nosotros trabajamos con campamentos de lujo, donde ofrecemos a todo aquel que nos visita cenas muy especiales, con el Atlas Nevado enfrente, con un paseo a camello, con músicos ahí en vivo tocándote y la posibilidad además de quedarse a dormir en una jaima de lujo. Tú me las has enseñado las fotos, ¿no? Maravilloso, ¿a que sí? El campamento. Sí, no, pero eso no es una jaima, eso es un hotel de 5 estrellas pero en formato tienda. Eso es, eso es. Y todo ecológico y, como te digo, nosotros somos un receptivo que trabajamos con los locales de allí. Queremos que sean los propios bereberes los que nos enseñen sus casas. Queremos que sean los propios lugareños los que nos ofrezcan su gastronomía, los que sean los guías de ese país. Y eso es muy importante, ¿no? Que tenga alma, que no sea todo turisteado, igual que puedes encontrar en cualquier tipo de agencia. Yo creo que nosotros nos diferenciamos en ese sentido. Yo trabajo con bereberes de allí, que si yo amo Marrakech, imagínate ellos con su país. Gente muy especial, muy de alma. Y fíjate, tuvimos hace poco una anécdota y es que en vez de volver en vuelo, era un grupo que había decidido recorrerse Marruecos en moto. ¿En moto? Y entonces tuvimos que volver a Tánger para cruzar el estrecho y nos cerraron el puerto porque había tormenta. Y allí nos encontramos 4 días que no sabíamos si nos iban a abrir el puerto o no. Bueno, pues sabes que nos dieron la oportunidad, la gente con la que trabajábamos, los conductores, de alojarnos en sus casas. Yo les dije a los clientes, mirad, si queréis, por supuesto, hoteles, yo como agencia, y decidieron que no, que se iban a las casas de la gente con la que habíamos compartido todo ese viaje de 9 días por Marruecos. Y 4 días estuvieron y allí. Y 4 días estuvimos, que podían haber sido 4 días, 15 o un mes, porque el aeropuerto y el puerto estaban cerrados. ¿Tú sabes qué experiencia más enriquecedora, pura antropología, poder convivir ellos en sus casas? Y yo creo que al final fue lo mejor del viaje, que algo que en principio podía haber hecho que el viaje no fuera perfecto, yo creo que al contrario, fue la guinda que hizo que... ¿Y tú estabas allí con ellos? Yo estaba allí con ellos, sí. Hay veces que los grupos quieren que les acompañe, hay veces que no es necesario, porque yo además, ya te digo, yo la gente que tengo allí, acompañan a los grupos en todo momento, o sea, la gente está asistida desde el primer momento que llega. Vamos a seguir hablando, ya nos ha marcado el tiempo. Perfecto. Y seguimos hablando de más cosas, de Marruecos, de Marrakech y de tu empresa, de Greenaway, ¿te parece? Muy bien, gracias. Volvemos ahora mismo. Bryston Golf se lo va a dar con la maravillosa bola de Tiger, única, es una maravilla. Y además en compresiones para cada uno de los tipos de jugadores.
Está buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España. Mesasillas.es. Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite. Están buscando muebles para su casa, para su negocio. Necesitan muebles con urgencia, además de una calidad extraordinaria. Artenogal. Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo, y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Artenogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-38-3553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub. En la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y por supuesto a Épica Española. ¡Ah, ahí lo tenemos! Bueno, aquí estamos en la tercera parte, hablando evidentemente de Marrakech con Cristina Sandaza. Y la verdad es que yo estoy sorprendido, porque no conozco Marrakech, estoy deseando conocerlo. Y lo que te decía, el problema es que a mi familia nos gustan muchos sitios y nos quedamos allí. Pero cuéntanos más cosas, cuéntanos también de campos de golf, que lo estábamos hablando. Estábamos hablando de 14 campos de golf que se pueden jugar, ¿no? Eso es, además importantes, ¿eh? De muy buena calidad. Y con, sobre todo con diseñadores, arquitectos especializados en el diseño de campos de golf. Ahí, perdóname, un torneo que es el MENA Tour, que van muchos jugadores españoles y que se juegan en alguno de esos campos. Eso es, y por ejemplo, ahora en enero va a jugar, se ha firmado un acuerdo, la PGA Tour Champion con la Asociación de Golf de allí de Marrakech, para que se juegue en el Samana Golf el próximo torneo, porque quieren acercar esas estrellas internacionales allá a Marruecos. Quieren... El Samana está claro que debe ser el mejor campo. El Samana es el mejor campo de golf. Ese que se tenemos quiere jugar allí. Yo. Diseñado por Jan Nicklaus. Tú fíjate. Impresionante. El primer campo que él diseñó en Marrakech. Posiblemente el mejor jugador, ¿no? De golf del mundo. Y ese
cualquiera que conozca un campo que, en los que él ha jugado, que le gusta jugar, vemos como cómo se adecúa al espacio que tiene. Ha hecho un campo desértico, pero con olivos, con plantas, con todas las vistas del Atlas Nevado, que eso parece un decorado. Sí, a mí me impresionó, porque no, como no lo conocía, creía que no era nieve, pero, claro. Pero es que estás viendo nieve y estás a la puerta del desierto. Eso es, esa sensación de estar jugando en un desierto y de repente estar viendo nieve, pocas veces se da. Tenemos otro campo, el Palmeri Golf, por ejemplo, diseñado por Trent Jones. Igual, que además el primer campo que Trent Jones diseñó en España fue precisamente en San Roque, en Soto Grande. Eso es importante. Sí, sí, en 1962 allí un magnate loco decidió que quería al lado de Gibraltar tener una de las mejores urbanizaciones del mundo y efectivamente lo consiguió. Son 9 campos los que Trent Jones hizo allí, el primero municipal además, uh-huh. para la gente que trabajaba en sus campos y que ya estaba enganchada al golf. Y bueno, él incluso fue el primer campo que hizo en Europa y es impresionante la labor que ha hecho este hombre. Igual, y si hablábamos de que el otro campo se adecuaba a lo que era la cañada, estás hablando de... Eso es, por ejemplo, en Mijas también hizo. Y este hombre además han sido 45 estados en Estados Unidos, 35 países, más de 500 campos en los que ha trabajado sus hijos. Sí, Trent Jr. también ha hecho un montón de campos. Eso es, sus hijos continúan con la labor. E igual que al Imperio Español en ese momento decían que no se ponía el sol, hay gente los que dice los campos de Trent Jr. tampoco se pone. Qué bueno es eso. Tampoco se pone el sol. Y esa es una locura. El Palmerí está en lo que es el Palmeral de Marrakech. Es un campo con búnkers, con 11 lagos, que es esa dificultad. Eso no es tan bueno, ¿eh? Claro, esa dificultad de que no se te vaya la pelota, la bola, la tienen. Pero bueno, este tipo de campos, muy para profesionales, tiene también la posibilidad de que los principiantes puedan disfrutar. Claro. Además, Talbot diseñó los 9 últimos hoyos. Él ha estado trabajando allí con el equipo de profesionales que hay en el campo y es una delicia el poder empezar a jugar al golf allí. Pero hay otros 12 más, ¿no? Hemos mencionado dos, pero más. Y son todos de una calidad extraordinaria, ¿no? Pero increíble. Los hay más técnicos y los tenemos también míticos. Hay un campo que llaman la leyenda del 27 y es un campo que se idea en 1923. Donde el antiguo monarca Hassan decide ir Hassan a segundo era, Hassan ¿no? segundo y decide ir a jugar y es un campo impresionante porque tiene pasillos muy anchos, muy largos, igual con vistas a las montañas como tienen la mayoría, vistas al Atlas, pero tiene 15.000 árboles. Es el contraste de pensar que en un paraje desértico estamos en un bosque. Y además es increíble porque hectáreas llenas de ese bosque tiene la historia de que allí personajes como Winston Churchill o como el presidente Eisenhower jugaron. Madre mía, iban a espectacular. Jugar. Winston Churchill era un enamorado de Marrakech. Él iba allí a pintar, se alojaba en la Mamunia. Es una locura que, mira, como soy de cine, en ese hotel, claro, Doris de Cantando Qué Será, Será, sí, sí. ¿No? En esa película. Y Winston Churchill pasaba allí muchísimas épocas, como luego pasó Yves Saint Laurent, igual, alojado con su pareja, Pierre. Allí estuvo lloviendo durante 3 días y decidieron que no les gustaba nada Marrakech. Y al cuarto día salió el sol. Y se enamoraron tanto que abandonaron París y que eligieron Marrakech como residencia. El famoso Jardín Mayorel fue su casa, fue donde Yves Saint Laurent hizo de sus mejores diseños y recientemente se ha abierto un museo Yves Saint Laurent que solamente había en París, donde podemos ver los diseños que él pudo realizar allí con un jardín maravilloso que tiene además muestra de árboles, arbustos de todo el mundo. En España estamos representados por un árbol canario. Y el drago. Eso es. Y es maravilloso poder visitar allí. Estos campos de golf además nos ofrecen algo muy importante. Para que nos hagamos idea, los caddies que te acompañan en el campo son verdaderos profesionales del golf. Pero además handicap cero algunos. Es que lo bueno es que te acompañe un caddie, que es algo que a mí no se da ya casi.
o prácticamente salvo en la zona donde tu familia vive. Eso es. Y se echa de menos, porque en Latinoamérica casi todo sitio se juega con Cádiz, se nota mucho. Eso es. Y sabes lo que han hecho ahora, hay otro campo de golf que es el Palm Udica. Uh-huh. Y en este campo ha sido el primero en Marruecos que ha puesto los bogies con GPS. Lo sí, que te da la oportunidad no solamente de saber hacia dónde ir, sino también de elegir el palo, qué tipo de campo de hoyo te vas a encontrar, si el búnker es arcilloso, si hay agua, si hay tal. Algo que hace también muy dinámico el eso juego. Eso aquí no se da, nos lo contaba hace muy poco tiempo. El programa ha salido, lo grabamos en agosto, pero ha salido hace tres semanas. Y hay una persona muy conocida que es José Andrés, el chef. Uh-huh, el chef. Y íbamos a hacer un programa con él, pero como está como una cabra, perdóname, pues no pudimos hacerlo, pero mi amigo es Mariano Andrés, que es su hermano, que también es chef y que regenta 10 restaurantes en Dubái. Y en Dubái funcionan así, y además cuando te sales te dan un toque, te van van gestionando el juego rápido, que es lo que se va a ajustar. Eso es. Se intenta hacer ahora, ¿no? Y con esos buggies se consigue. Yo hice un viaje de incentivo a Dubái, además porque con gente de golf. Yo estuve 4 años en el viaje de incentivos y ahí aprendí muchísimo, aprendí a cómo es el trabajo exquisito, perfecto, importante. No, y ahí es básico, porque vas a 50 grados, como no tengas un buggy con GPS y que bien esté organizado, te pierdes ahí y la has liado. O sea que... Eso es. Oye, nos están marcando tiempo. ¿Quieres que paremos aquí y seguimos hablando y hacemos un cierre? Porque a lo tonto nos hemos puesto a hablar y ya estamos ahí, ¿no? Eso es. Pues volvemos ahora mismo. ¿Quieres ser un lince y mejorar su juego, mejorar su handicap y jugar muchísimo mejor que yo? Pero además con unos palos maravillosos. Lince es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su handicap, porque realmente son unos palos extraordinarios. Están buscando unas redes sociales virales, que les lleven al mundo de internet, que les visibilice en internet, que les viralice en internet. Están buscando una página web. Lo van a encontrar en mi negocio web. Mi negocio web es una organización familiar, porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que lleva las redes sociales de Arte Nogal, de Río Cerezo, de Green City, de la fábrica de mesas, sillas, de Puma 4, de Campamento de Fútbol.com, de Coaching o Radio y Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano, al europeo y también al español. El español también, sí, el español también, porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucha práctica. Visiten soygolfista.com.co, ¿vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes, Coaching Golf Radio y Televisión, Televisión Golf y Radio TV Golf. Ah, y no te olvides de Hípica Española. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. Escuchas y ves
Coaching Golf Radio y Televisión. Quieren jugar en Burgos, a 5 minutos de la Catedral de Burgos, en el centro de Burgos, en uno de los mejores sitios, sin duda, de Castilla y León. Pues Golf Río Cerezo. RíoCerezoGolf.com les va a sorprender. Sede del 31º campeonato de la PGA española, pero es un campo para todos los niveles. Además, con un hoyo 19 espectacular. Visítenlo, visiten Golf Río Cerezo y visiten su página web, RíoCerezoGolf.com. Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf, Ajit. No Hit, Ajit. Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. ¿Necesitan un experto en organizar eventos deportivos, de golf, de pádel? Sin duda, CM Golf. Carlos Marín, su propietario, es un crack, una bellísima persona y además yo creo que organiza unos torneos de golf únicos. Merece la pena que visiten la página de cmgolf.es, ya con sus 120 torneos al año, les va a encantar. Última parte y no por ello menos importante, pero evidentemente yo espero que no sea el último programa, porque tienes muchas cosas que contar. Cuéntanos, hablábamos antes de empezar de espectáculos y de un montón de cosas más que se puede disfrutar en Marrakech, ¿no? Claro, porque Marrakech además es ocio, pero encontramos el ocio desde poder disfrutar de un atardecer en la Plaza Yemna El Efna, desde una terraza de las que rodea el mayor circo del mundo, como, lo que contabas como antes. Alguien lo definió, porque no te imaginas lo que son todos esos puestos de gente vendiendo su comida, su producto, los monos, las serpientes, incluso dentaduras. Dientes, que se venden dentaduras. Imagínate, oye, póngame dos de colmillos y una muela. Eso es, mola, ¿eh? El ratoncito Pérez a lo mejor se está haciendo de oro allí. Seguro. Y es increíble poder terminar un día en Marrakech, pero claro, llega la noche y hay unos clubes maravillosos. El mejor pachá que hubo en el mundo yo creo que fue el de Marrakech. ¿Ah, sí? Sí, increíble lo que es la noche marroquí, porque se puede tener una cena con espectáculo, con caballos, con danza del vientre, con tipos cabaret. Pensad, últimamente Madonna ha celebrado su cumpleaños allí, Dior ha celebrado su último desfile en Marrakech. Marrakech ofrece absolutamente todo. Y yo te voy a decir un inciso, estamos hablando de que no se va a gastar usted 15.000, bueno, si quiere se los puede gastar, pero claro, puedes hacer una semana, tú me contabas, en el cual vas a estar en esa maravilloso hotel en medio del desierto falso que son Jaimas, ¿no? Eso es. Pero que es un hotel de 5 estrellas, vas a estar en espectáculos en esa noche, vas a disfrutar de un hotel de 5 estrellas lujo, vas a jugar al golf. Estamos hablando de 1.500, 1.600, 1.700 euros. 1.700, dependiendo. Por una semana. Eso es, de las excursiones que hagamos. Incluyendo vuelos, incluyendo todo. Los vuelos normalmente la gente se los busca por su cuenta, porque hoy en día con las low cost que hay en Marruecos ahora mismo, para Marrakech operan 3 compañías. En Europa ha empezado este año a operar, e Iberia y Ryanair, que son las que han estado operando siempre. Son más de 4 o 6 vuelos al día directos. Directos. Y lo que te comentaba, en 1 hora y media o 1 hora 40 uno está en el paraíso. Y estamos hablando que tú consigues vuelos por 30 euros. 30 para ti euros, misma, ¿no? 40. Si uno tiene claro, más o menos, en qué fecha quiere ir, lo hace con tiempo y no son unas fechas señaladas, como puede ser una Semana Santa, no, claro, claro, o un puente, tiene la posibilidad, nunca, nunca, nunca paga más de 100 euros y de vuelta por un vuelo. Y es que estamos hablando de que es que ese dinero te lo puedes gastar en ir a la costa a jugar y estar allí en un hotel de lujo igualmente. Te gastas más en un coche yendo y viniendo desde eso Madrid es a la eso costa. Es. Eso es. Y luego lo que os comentaba, hay posibilidad de alojarse en hotel de 5 estrellas, en suite individual, pero es que tenemos la oportunidad de alquilar una villa entera e ir con amigos y varias parejas o con una familia a qué jugar maravilla allí, lo que te da la oportunidad además de tener la independencia de tu estar alojado además en el mismo campo de golf, tener tu conductor en la puerta, pues si quieres ir a jugar a otros campos, hacer excursiones y a todo lo que te pueda ofrecer. Y irte a la noche, lo que estabas contando, ¿no? A disfrutar por la noche de cualquier espectáculo. Es impresionante. Y es que además, como te decía, tenemos tan buen tiempo allí que esas terrazas maravillosas, esos restaurantes en los que tienen esos patios con esa vegetación. A ver, la cultura árabe es muy disfrutona, es muy hedonista. Ahí tenemos la Alhambra. Claro, claro. En plena Edad Media estaban ellos con esos jardines maravillosos, ese sonido del agua cayendo, esa arquitectura aparentemente con materiales pobres, como pueden ser las yeserías, pero que te llena todo un muro de mocárabes, de grandes trabajos de orfebrería, de madera. Es una maravilla.
Es una maravilla. Estoy impresionado. De hecho, ya tengo muchísimas ganas. Tenemos que conseguir hacer un programa allí. Eso es. Pero eso lo vamos a hablar ahora después de la comida, si te parece. Y te voy a decir una cosa. La gente piensa que allí no hay buenos vinos, no hay buenas cervezas. Meknès tiene una de las mejores viñedos de Marruecos, hay muy buenos vinos. En los restaurantes puedes tener una selección increíble, no solamente de caldos, sino de una gastronomía increíble. Ahora que está tan de moda los nuevos chefs, también Marruecos claro, ha entrado en eso, donde se combina la tradición con la modernidad, y yo creo que puede ofrecer... ¿Cuánto vale? Esto es por curiosidad, no habíamos hablado. Una cena media en un restaurante bueno en Marrakech, ¿cuánto te puede salir? Imagínate. Cena, quiero decir, pero cena, no disfrutar de 500 platos, sino alguna cena normal. Una cena normal, pero normal en un restaurante exquisito. Exquisito. Exquisito puede ser 25 o 30 euros. Con el alcohol allí es muy caro. Claro, claro. Si es sin alcohol no hay ningún problema. Pero yo he estado allí en restaurantes de grandes restauradores que aquí a lo mejor te podría costar en España 150, 200, 300 euros incluso, y allí por 50 estás tomando un menú degustación maravilloso y te da la oportunidad de tener una noche inolvidable. Estamos hablando que rinde el dinero para un español en esa zona. Claro, claro. Que no nos rinde normalmente en ningún sitio, y aquí sí. Eso es. Es que uno se puede plantear unas vacaciones de lujo por un precio totalmente módico y asequible para claro, cualquier claro. persona. Y lo que yo no sé si emitir este programa, ¿eh? O quedármelo para mí. Que al final vamos a llenar aquello de españoles, claro. ¿no? Sí, para no sé. Mí sería un lujo llenar que todos los españoles conocieran. Pues algo que a mí me gusta tantísimo. Esa fue la idea de montar Dimeway. Decir, pero ¿cómo la gente se puede estar perdiendo esto? Porque Marruecos, te comentaba al principio, es un país maravilloso, pero puede ser muy caótico. Nosotros damos por sentadas ciertas cosas que en esos países claro, a lo mejor claro, tampoco es que hay que darlas. Entonces tienes que saber dónde ir. Tienes que ir de la mano de alguien experto, de los lugareños, para saber que no va a haber ningún problema en tu viaje. Además, canta rápido en medio de una situación, de una medina donde no tienes que estar. Eso es. Que es que es así de sencillo, ¿no? A mí me ha pasado en Túnez, que me he metido donde no debía, en medio de una medina, y que además luego te pierdes con una facilidad espantosa. Sí, 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 porque las calles son muy parecidas, es esa orografía caótica que tiene la cultura árabe, el urbanismo árabe, y es así. Pero bueno, precisamente yo creo que no hay nada mejor que perderse... Que perderse en yo pasé ciudad. Miedo en Túnez, porque no sabía dónde estaba metida. Ya. Y en Hammamet me volví a perder. O sea, lo hice por dos veces. Por eso yo ofrezco el ir acompañado siempre que uno quiera. Claro, esa es la idea. Yo creo que esa es la ventaja de tener a alguien que te eso vaya es. Guiando y llevando por donde tienes que y ir. Y luego, si uno puede viajar con tiempo, que sería maravilloso, porque claro, hablamos de los campos de Marrakech, pero tenemos en Fez, y en Rabat, Agadir. Entonces, quien tenga la oportunidad de ir bastantes días... Y además combinarlo con ese recorrido de ciudades imperiales o dedicarlo a dormir en el desierto, que creo que es una experiencia. No sé, eso a mí me pareció extraordinario. Creo que es una experiencia que todo el mundo debería tener, es maravilloso. Merzouga, el Sahara, son 3.000 kilómetros de dunas, eso es impresionante. Pero claro, ahí precisamente sí que tienes que ir acompañado y saber dónde sí, vas sí, a dormir. Sí, ahí sí que no. Y en qué campamento vas a dormir. Y yo creo que una de las experiencias más maravillosas que yo he tenido en mi vida es coger un camello todavía de noche, subirme a una duna, poder ver el amanecer, que eso es un regalo. Eso allí, es un claro. regalo allí. Y pensar, que pocas veces lo hacemos. Pues yo creo que como ya nos viene la regidora, y es efectivamente, nos marca el tiempo, pues vamos a dejarlo para un siguiente programa. Cuando queráis, y si es en Marrakech el programa, mejor. Ojalá, yo creo, vamos a luchar para ello. Yo creo que va a ser un buen motivo y llevar algún amigo de estos que tenemos por ahí que los televidentes y oyentes conocen. Yo espero que tus espectadores se pongan en contacto conmigo, me pregunten dudas, se hayan enamorado abajo, también. Esto, tu Twitter, que es lo que solemos hacer, o lo que tú me digas ahora que podemos colocar. Perfecto. Quizá la página web puede ser lo más La web o Instagram, como quieran. Vale. Cristina, un placer. Gracias. Muchas gracias. Eso es lo primero, por venir hasta aquí. Lo segundo... Sigo tentado a no sacar el programa, pero creo que lo van a ver. Cuídense y esta señora volverá cuando ella quiera. Y nosotros, a mí me tienen que volver a soportar mañana, pero se lo agradezco mucho. Gracias. Gracias, adiós. Hasta luego. Si no quiere que le persiga, si no quiere que esté detrás de usted, suscríbase a Coaching Golf Radio y Televisión. No puedo seguirte. Escuchas y ves
Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949-23-4160 o 642-92-5751. Síguenos en redes sociales. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com
teléfono 925-383553, WhatsApp +34 667 707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla, tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado, siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta, tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es.
Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.